días, Getafe. Toda la ciudad espera ansiosa el partido de este próximo domingo. Los nuestros, los azulones, quieren una victoria. Soy Sergio Pachón, hoy en día responsable del fútbol base del Getafe. Mi día a día comienza en el Coliseum, en las oficinas. Intento saludar todos los días a todos los trabajadores. Y para mí no vengo al trabajo, vengo a disfrutar de mi trabajo, a coordinar un poquito lo de la tarde, que la tarde ya es lo que más me gusta, que es en campo, vivir la ilusión de los niños, de disfrutar de entrenamiento. Borja, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Pasa? Bien. El jugador del Getafe tiene que tener unos valores y unos conceptos muy claros. Y son el no bajar nunca los brazos, trabajador, jugador humilde, porque así lo transmite nuestro presidente, que creo que es el principal exponente en el tema familiar, en el tema humildad, ¿no? Bonet, porfa. Bueno, ¿qué tal, Luquitas? Muy bien. Bien, como un tiro, ¿no? No, llorando porque había llegado tarde. Ah, bueno. Y decía que le dolía la tripa, pero... Bueno, estaba nervioso. Bueno, eso no pasa nada. Lucas, ven, campeón, corre. Corriendo, campeón. ¿Qué tal el otro día? ¿Estabas disgustado porque llegaste un pelín tarde? Sí. Eso no pasa nada. Yo también he llegado tarde a algún partido. Crack, ¿vale? Venga, a correr, a disfrutar, tío grande. Una parte ya mucho mejor. Nada, fuimos el Getafe que todos queremos. Que la ilusión que les expresamos es que disfruten sobre durante el vuelo, que aprendan valores, compañerismo, disciplina, respeto, y que creo que es el único secreto, ¿no? Vamos, chicos, ¿cómo estáis? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Qué tal, equipo? ¿Veis esto, no? Esto lo habéis conseguido vosotros con vuestro trabajo, ¿vale? Cuando no se consigue esto, se lucha, también vale, ¿verdad? Y hay que saber perder, ¿vale? Pero más importante aún es saber ganar, ¿vale? Mis inicios en el fútbol, como creo que cualquier niño, es a través de la familia. Y a partir de ahí, la verdad es que pasa todo muy rápido, ¿no? Y un día, sin comerlo ni beberlo, cumples un sueño que estaba muy lejos de lo que era la realidad, ¿no? Y es debutar en Primera División como cualquier niño, ¿no? La temporada del ascenso, yo vengo de un equipo de Primera División cedido al Getafe en diciembre. Tengo pocos minutos en Valladolid, me vengo a Getafe. Yo lo que me encuentro aquí es una familia muy unida, un director de orquesta que es Josu Uribe. Nos une y nos hace creer en que, ¿por qué no el Getafe puede estar en Primera División? De córner, centro de Gica, remate de cabeza. Jugarte el mejor momento de la historia de un club y ser protagonista, creo que no tengo que contar mucho más, ¿no? Nos jugamos el último partido en el Heliodoro, en Tenerife. Me toca estar de protagonista y marco los tres primeros goles. ¡Pachón, el tercero! Nos ponemos 3-2. Si marco un hat-trick y no ascendemos, me puedo retirar del fútbol. Metemos un cuarto, que es el de la discordia. Choco con defensa, portero, y el balón sale despedido y entra a la portería. Y es el 4-2. Y faltando 5 o 7 minutos, marco el quinto. El balón imposible lo recibe Pachón, puede ser el cuarto. Pachón mano a mano, tierra en que puede marcar. ¡Gol de Pachón! Me tocó a mí de meter los 5 goles, llegamos a Getafe y esto es la locura. Yo siempre digo que no sé qué será ganar una Champions, pero ascender con el Getafe a Primera División, la primera vez, un ascenso histórico, para mí debe estar muy cerquita. Una cosa muy curiosa de los ascensos, en este caso del último ascenso que tuvimos, es el tema del mono Pachón, que lo cedió un aficionado abonado. Y desde entonces, Lola, una trabajadora del club, todos los fines de semana, todos los partidos del primer equipo, lo sitúa en su sitio, uniformado debidamente. Es algo que desde entonces, pues nos da mucha suerte. Es uno más de la familia y así le tratamos al mono Pachón. Y la situación de que ponga mi nombre precisamente es porque, bueno, pues este aficionado que era el dueño del mono le ponía mi camiseta con el 17. Para mí es un orgullo igualmente, ¿no? ¡Ayuda!
desde la humildad en el club se transmite en todo momento que es un año para disfrutar. Para nosotros era un año de transición en el que teníamos que disfrutar lo máximo posible y que el año siguiente, pues Dios dirá dónde estaremos. Y yo ese año siguiente es el que salgo de Getafe buscando otros horizontes, ¿no? El fútbol me ha dado una forma de vida, me ha dado todo lo que soy y hoy en día vivo, trabajo por y para el Getafe porque al final quedes en la memoria de cierta gente. Creo que también es un triunfo, es una meta, ¿no? Todo el que juega al fútbol, yo personalmente, a mí me gusta que se me recuerde. El Getafe es de primera y Pachón tiene mucha, mucha...